Hablamos de nutrición con la licenciada Gabriela Pomillo, por supuesto. Hablamos de nefrología y nutrición. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿vos cómo estás? Todo muy bien. Bueno. Gaby, ¿puedo prevenir avanzar en mis problemas renales alimentándome distinto? Por supuesto que sí, podés prevenir. Podés enlentecer la evolución de la enfermedad. Controlando tus problemas renales, hay que ver la causa por la que tenés los problemas renales. Si vos sos diabético y controlás toda tu alimentación, tu estilo de vida, actividad física, no fumás, no bebes alcohol, entonces, bueno, pero si sos diabético y no controlas tus glucemias, entonces estamos haciendo, es como que le falta la cuarta pata a la mesa. Claro. De cualquier modo, viste que hablas con los cardiólogos y te dice, bueno, un chocolate de vez en cuando no viene mal. No te hace mal. Nada, por supuesto. Un vaso de vino. Por supuesto. Ah, bueno, entonces no está de todo prohibido. No estamos de todo prohibido. Yo creo que el tema de prohibir por prohibir ya no debe existir. Uno se tiene que adaptar a los hábitos del paciente, en este caso si querés ser vos mi paciente, adaptarme a tus hábitos y en base a eso lograr las modificaciones que yo necesito para evitar que tu riñón sufra. O sea, que tu riñón no se sobrecargue de sodio, de sal, que no se sobrecargue de ingesta proteica, sobre todo de origen animal, y que logres mantener un peso saludable, que sería un peso en base a tu talla, tu composición muscular, que sea óptimo para tu contextura física. Cuando uno hace un tratamiento, por ejemplo, para el cáncer, nos dicen los especialistas que lo importante es el periodo libre de enfermedad. Entonces, para que se aleje esa cuestión, ¿cada cuánto deben ser los controles? Bueno, digamos, siempre los controles, cuando estamos realizando tratamientos, se hacen controles primero en forma estricta, que son cada 3 meses, y luego cada 6 meses. Pero bueno, hay momentos que uno, por más que haga el control, nos puede aparecer o una recidiva o una metástasis. Por eso siempre le indicamos a los pacientes que están en tratamiento o que ya no finalizaron, que deben cumplir, ¿no es cierto?, con estos controles. Cuando hablamos siempre con la directora de esta institución, Silvita Zunino, siempre nos hablaba y nos habla de lo que es la radiocirugía. En este caso, ¿es rayos, como dice la gente, o son rayos que provocan una cirugía, una ablatividad? No. Actualmente estamos realizando una técnica, se denomina radioterapia estereotáctica corporal. En realidad no es una cirugía, se llama radiocirugía cuando se aplica a lesiones cerebrales. Ok. Pero en el resto del cuerpo se denomina SBRT, que es radioterapia estereotáctica corporal. En realidad no es una cirugía, pero lo que tiene esta técnica de radioterapia, que tiene una alta precisión y una dosis ablativa sobre la enfermedad. Es decir, dosis ablativa es con una intención radical, digamos, de eliminar, ¿no es cierto?, la enfermedad. Y nos permite proteger más las partes sanas. En cambio, con la radioterapia convencional, las dosis son más bajas porque tenemos que proteger las partes sanas. Claro. ¿Sí? Claro, porque tenemos muy cerca el corazón. Y tenemos muy cerca, en este caso, por ejemplo, en pulmón, sobre todo son esófago, tráquea, médula espinal, el corazón y el mismo pulmón, porque cuando uno irradia una lesión pulmonar, tiene que proteger el resto de los pulmones. Cuando pasan los años, podemos tener hongos en las uñas y uno se pregunta si es el dedo gordo del pie el único que se enferma. Se lo pregunté a Hugo Padilla. No, puede darse en cualquiera de los 5. El gordo puede ser el más normal, más común que se da, porque ese dedo es el que más contacto tiene, más fricción tiene con el calzado y por ahí el que más sufre, digamos. Uh-huh. Sí, pues uno ve o el dedo gordo o el chiquito. Claro, exactamente. El dedo chiquito, que también siempre es el que más roce tiene en el borde del calzado, alguna costura, o mismo por la pisada que uno tiende a tirar el peso sobre ese dedo, es el que sufre, se daña y termina en una micosis. Bueno, Susana, quedamos que íbamos a mostrar la nueva tecnología. ¿De qué se trata? Contanos. Mira, este es un audífono potente para pérdidas profundas. Acá yo voy a elegir un paciente que tiene una pérdida profunda. Vamos a conectar el audífono. ¿Viste? Ahora ya no nos hace falta el cable que se conecta directamente. Entonces directamente vamos a conectarlo.
Este audífono que dice SP quiere decir superpower. Entonces acá nos está pidiendo para qué lado lo vamos a poner. Lo vamos a poner para el oído derecho. Vamos a continuar. Aceptar. Iniciar una nueva adaptación. Previamente la persona vino y se hizo su audiometría. Sí, digamos. Ahora te voy a mostrar la audiometría que ya la tenemos cargada. Bueno, esta que está acá en rojo es sí. La pérdida de audición que tiene el paciente. Todo lo que está marcado es lo que me va a cubrir. Oh, se está sobrado. Está sobrado, llega hasta 110, o sea que este paciente va a poder escuchar bien. Y acá nos dice el modelo del audífono que tenemos y es un superpower. Entonces, ¿qué pasa? Ahora ponemos la adaptación y directamente la máquina me va a cargar como tendría que ser, ¿ve? Y tenemos nosotros, acá está en el mínimo y podemos ir amplificando. Y a medida que vamos amplificando, vamos viendo cómo sube. ¿Ves? Aparte cuando ya llega el 3, o sea, yo nunca trabajo que llegue el 3, siempre que trato que sea el 2 y lo amplifico de acá. Yo acá todos puedo subir el volumen, se vuelve a modificar acá y puedo trabajar por frecuencia. Estas frecuencias son indistintamente, ¿ve? A medida que va moviéndose, yo puedo trabajar y mover la frecuencia que yo quiero. No hace falta que sea todo igual. Si es todo igual, sería acá volumen, amplifico todo claro. Junto, pero puede amplificar la frecuencia. Me dice, bueno, no, necesito que las S no suenan bien, voy acá donde suenan las S, subo, voy subiendo y me voy acercando a la pérdida. La cirugía de la obesidad mórbida, cada vez hay más gente que ha entendido que por una necesidad de salud futura se la tiene que realizar. Ahora, ¿esta cirugía está exenta de riesgos? Los riesgos existen siempre, Ricardo, y es muy importante el concepto que te voy a dar. Nosotros operamos pacientes que tienen enfermedades que los ponen en una situación de riesgo de salud, que es la obesidad, que se acompaña de otras enfermedades que empeoran la situación. Imagínate operar a un paciente diabético que recibe insulina, que tiene ya antecedentes de problemas cardiovasculares, que además tiene niveles de colesterol por las nubes, que además está limitado en su capacidad de respirar, porque a veces tienen apnea del sueño. ¿Cómo hacemos para operar a un paciente así y que nos vaya bien? Aplicamos el concepto de riesgo controlado. Vos sabés que en nuestro grupo, el paciente luego de hacerse todos los estudios, es visto por 9 especialistas. ¿Por qué tanto? Porque tal vez te haces una cirugía cardiovascular y no te ve tanta gente. Porque estamos generando un procedimiento en un paciente que no tiene evidente su dolencia. Es obeso, cualquier persona diría, bueno, es gordito. Pero lo ve un cardiólogo, un neumonólogo, un endocrinólogo, un hematólogo para evitar los problemas de coágulos o hemorragias, el nutricionista, el anestesista, el clínico, el grupo de salud mental. Entonces, todos los factores que surgen, que pueden llegar a ser problemáticos, lo sabemos, los tenemos bajo control y los ponemos a nivel antes de que se opere. El concepto de riesgo controlado nos permite a los cirujanos trabajar con mucha tranquilidad y no estar pensando que el paciente durante la cirugía hizo una hipertensión incontrolada porque no estaba preparado. Nos vamos a la primera pausa. Esto es Para su Salud.